escarlata. Puede tocar la campana de la iglesia. A lo mejor no es nadie, padre. Quizás es un algo. Y ese algo es el que la toca. No existen ni los fantasmas ni los monstruos. Te lo he dicho muchas veces. Pues algo degolló las ovejas de Charlie Rousseau. Y ese algo no dejó huellas. Tren vi anoche un brillo extraño moviéndose a través de las marismas. Y esta mañana encontró dos ovejas muertas. Sí, estaban degolladas. Tal vez lo mismo que mató esas ovejas toca la campana. Hace un rato me dirigí a entregar una carta urgente a la mansión Penrose cuando una luz extraña apareció en la carretera delante de mí. Luego se movió rápidamente hacia las marismas y desapareció en la niebla. Di la vuelta al coche y me vine aquí. Es extraño. Primero la luz y ahora la campana. Tiene que haber una razón lógica para que la campana toque a estas horas y voy a averiguar de qué se trata. Llévame a la iglesia, Potts. ¿Qué hago con la carta? Es urgente. Yendo con él estarás seguro. ¿Es cierto, padre? Lo que necesitáis es más fe y menos imaginación. Vámonos. Seguro de que es importante. Qué raro que toque a estas horas. No me gusta tener un fantasma pululando por las marismas. Esta noche he vuelto a verlo. ¿Quién puede ser? ¿Dónde está Lord Penrose? Se fue a Quebec. Telefonéle enseguida. ¿Qué ha pasado, padre? Lady Penrose, muerta. Tocaba la campana pidiendo ayuda. Es horrible. La señora. Llame al sargento Thompson a la comisaría. Dígale que vaya a la iglesia inmediatamente. Venga conmigo, pues le necesito. Sí, padre. Telefonista, póngame con Quebec. Lord William Penrose. Sí. Preside una reunión en la Real Sociedad Canadiense de Ocultismo, en el Hotel Quebec.
Es urgente. ¿Botones? Diga, señor. Para Lord Penrose, le llaman del amor Rouge. Es urgente, en el Salón Dorado. Sí, señor. Real Sociedad Canadiense de Ocultismo. Caballeros, como saben ustedes, el gran obstáculo para probar la autenticidad de lo oculto está en encontrar hechos. Sin embargo, de existir hechos, hasta el mayor escéptico, si tiene una mente receptiva, acabará admitiendo la existencia real de lo sobrenatural. ¿Está de acuerdo, señor Holmes? Los hechos son siempre convincentes, Lord Penrose. Las conclusiones sacadas de ellos pueden ser equívocas. En el caso del perro de los Baskerville, así como en el otro del vampiro de Sussex, averiguamos... Watt, por favor. Perdone. Bien, caballeros, esta vez tengo hechos que no admiten duda. Hace muchos años, 150 para ser exacto, una noche hubo una aparición en la aldea ahora llamada La Morbruth. A la mañana siguiente se encontró a tres personas muertas, degolladas. De ahí viene el lúgubre nombre de la aldea. Interesante, sí. Pero los hechos, no. No creo que esas consejas de pueblo deban ser consideradas como... No he terminado, señor Holmes. La Morbruth es otra vez escenario de esos extraños sucesos, inexplicables nada más para usted. Algunos de nuestros ciudadanos más respetables han visto esa aparición en las marismas por la noche. Y a la mañana siguiente se han encontrado ovejas... degolladas y sin ninguna huella de quién las mató. ¿Eh? ¿Lo ha leído en los periódicos? No, no lo he hecho. Ha sido una deducción. Y bastante elemental, por cierto. Las deducciones son mi debilidad, como le dirá el doctor Watson. ¿Puede usted creer que Holmes ha conseguido...? Bien, le hablo de hecho, señor Holmes. Ignórelo si puede. Es urgente. Está bien. Adelante. Gracias. Nunca ignoro los hechos, Lord Penrose, y no dudo que el incidente de las ovejas degolladas es incuestionablemente un hecho. Sin embargo, la interpretación de tal hecho como prueba de la existencia de lo sobrenatural es solo suposición, y como tal, no puede aceptarse si no hay más datos. Sus opiniones son sin duda el resultado de su incapacidad de aceptar algo que sobrepasa el límite de su comprensión. Oh, vamos. Lo siento, John, pero este ridículo escepticismo... Sí, ¿qué ocurre, hijo? Le llaman del amor Rouge, señor. Muy urgente, menor. Discúlpenme, señores. Yo temo que Lord Penrose... No se preocupe, Sir John. Lord Penrose está muy seguro de sus creencias y está en su derecho. Olvídelo, Holmes. Está muy mal educado. Bueno, solo un poco nervioso. Iré inmediatamente. Pida mi coche, Watts, deprisa. Sí, señor. Señores, acaban de encontrar muerta a mi esposa, con la garganta destrozada. Exactamente igual que las ovejas. Es terrible. No creerá que se trata de... Señor Holmes, usted lo llamaría asesinato por persona o personas desconocidas. Lo siento, si puedo ayudarle en algo... Gracias, no. A usted no le interesan los sucesos de la Morbruth. Dadas las circunstancias, creo que debemos suspender la sesión. Sí, Sir John. Vaya, Holmes, qué horrible. Sir John, ¿sería tan amable de transmitir nuestra condolencia a Lord Penrose? Descuide, así lo haré. ¿Quiere... ¿comemos algo antes de marcharnos? La comida de aquí tiene buena fama. ¿No piensa alguna vez en algo que no sea su estómago? No, no mucho. Compraré el periódico. Bueno, buenos días, señor. Se alegrará de volver a Londres, ¿no, señor Holmes? Perfecto. Oh, por cierto, hay una carta para usted. Gracias. Ah, aquí viene algo sobre Lady Penrose. La encontraron en la iglesia con la garganta mutilada. Cuando logró salir de las cercanas marismas, intentó pedir ayuda tocando la campana. ¿Eh? Oh. ¿Qué es eso, Holmes? Escuche, Watson. Estimado señor Holmes, tengo razones para creer que mi vida corre peligro, pero si me preguntase usted por qué, no podría darle una respuesta lógica. No hay nada tangible, es una especie de terrible premonición, pero que parece muy real. Oí que estaba en Quebec y me dirijo a usted un extraño pidiéndole ayuda en la esperanza de que no me falle. ¿De quién es eso? Firma Lillian Penrose. ¿Lillian Penrose? ¿Esa carta es de la mujer muerta? ¿Qué significa, Holmes? Diría que esta mujer vivía temiendo por su vida. ¿Algún secreto oculto de su pasado, tal vez? Quizá no sea tan sencillo. ¿Y si Lord Penrose tiene razón? Me alegro de volver a Londres. Estas cosas no pasan en Baker Street. Sí, una pena, Watson.
¿Conoce una aldea llamada La Morrouche? Sí, señor. Está a unos 20 kilómetros de aquí, hacia las cataratas. Gracias. Santo Dios, Holmes, nos vamos a ocupar del caso. Exacto. Por favor, telefone y cancele nuestra reserva. Bien, señor. Amigo Watson, piense en la trágica ironía de aceptar un encargo de la víctima para encontrar a su asesino. Por primera vez, nos contrata un cadáver. Mansión Penrose, 1852. No veo ningún timbre. Está abierto, entremos. ¿Cree que...? Discúlpenos por la intrusión. Salgan, por favor. Señor Holmes, ¿acostumbra a irrumpir en las casas sin tocar el timbre? No encontramos ninguno. Si ha venido aquí para probar sus teorías, he de pedirles que se vayan. Penrose, he recibido esta carta de su esposa. Todo esto es muy extraño. Me parece que llega un poco tarde. Mi esposa ha muerto. He venido a encontrar a su asesino. Podía haberse ahorrado la molestia. La solución de esta horrible muerte está en el entendimiento de los fenómenos psíquicos, aunque no espero que usted lo admita, señor Holmes. Le aseguro que ni creo ni dejo de creer en nada, incluidos los fenómenos psíquicos. Si me permitiera ver a Lady Penrose, me ayudaría a desvelar el misterio que rodea los sucesos de la Morrouche. ¿Drake? ¿Por qué no contesta a estas tonterías? El sargento Thompson se encarga del caso. Lo encontrará en la comisaría. Ahora debo pedirle que usted y su ayudante se vayan. Disculpen si no les acompaño. ¿Drake? 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 ¿Dónde está? Watson. Holmes, yo la he visto antes. ¿Cierto, Watson? Sí, es. Sí, pero ¿dónde? Eso no importa ahora. Examine la herida antes de que vuelva Penrose y nos eche de la casa. Debajo de la mandíbula. Casi secciona la yugular. Se ha desangrado. Ha sangrado varias horas, ¿eh? Posiblemente muchas. ¿Tantas como para que Penrose saliese de la Morrouche y llegase a Quebec a la reunión? Holmes no sospechará que... No sospecho de nadie, Watson. Solo he hecho una pregunta. Les ruego que me disculpen. Hay alguien que decidió la muerte de la señora. Le vi anoche moviéndose por el campo, amparado en las sombras. ¿Es usted el mayordomo? Era el mayordomo. Acabo de renunciar. ¿Drake? Salga de aquí. No se meta en esto. Espero que haya encontrado lo que buscaba. Dos cosas han quedado muy claras. Su esposa fue asesinada. Y era Lillian Gentry. ¿Lillian Gentry? ¿Se va a marchar o llamo a la policía? No será necesario. Ahora mismo vamos a la comisaría. Las heridas que se han encontrado en el cuello de Lady Penrose son idénticas a las encontradas en el cuello de las ovejas muertas. No soy hombre supersticioso, señor Holmes, pero no conozco ningún instrumento capaz de hacer tales heridas excepto la garra de un animal. Aunque también podrían haber sido hechas con este utensilio de jardinería.
Desde luego con ese no, señor Holmes. Es mío. Y lo uso para quitar las hierbas del jardín de la cárcel. Estoy de acuerdo con la opinión del sargento. Un instrumento como ese hubiera seccionado la yugular y la muerte habría sido instantánea. Lady Penrose tuvo fuerzas para llegar hasta la iglesia y tocar la campana en un último intento de pedir ayuda. Sí, sargento, todo eso ya lo sé. Tiene que haber algún motivo lógico y no esas historias de fantasmas y monstruos. Sargento, ¿ha oído hablar de una tal Lillian Gentry? No, no recuerdo, señor Holmes. Era una famosa actriz que vino a América ya hace tiempo. Actuó muchos años en los Estados Unidos y el Canadá y luego de pronto desapareció. Su desaparición nunca fue explicada y pronto se olvidó todo. ¿Y cómo se relaciona la desaparición de Lillian Gentry con la muerte de Lady Penrose? Lillian Gentry y Lady Penrose eran la misma persona. ¿La misma persona? Exacto. Una pregunta más, sargento. ¿Hay alguien que haya estado en la cárcel y que viva ahora en la Mort Rouge? No, señor Holmes. La única persona relacionada con la cárcel es Émile Journet. Vino aquí hace 2 años con su hija y compró el hotel. Era guardián en la prisión de Tower. Gracias, sargento. He oído hablar mucho de los faisanes que hay por aquí. No me importaría llenar una bolsa. Eso puede arreglarse, doctor. Sí, nos paramos en una granja y mata usted todos los faisanes que quiera. No tiene gracia. Ahora, amigo mío, vamos a reservar habitaciones en el hotel de Journet. ¡Encargado! ¡Oiga, encargado! Parece desierto. No por mucho tiempo si sigue gritando así. Pero Holmes, si no hay nadie. Diga, señor. ¿Tiene habitación para nosotros? Sí, señor. Bien. Firme aquí, por favor. Firmaré por los dos. Gracias. Parece muy joven para estar a cargo de este local. Sí, señor. ¿Es usted la señora Journet? Marie Journet, señor. No he estado llorando. ¿Por qué? Papá se marcha. Vamos, vamos, no será para tanto. ¿Lloraría usted si se marchase su padre, Watson? Creo que no. Vengan por aquí. Traigan sus maletas, por favor. Sí, tengan. No he visto a mi padre hace 2 años. Hace 2 años que murió en Cheltenham. Facturas. Así es la cosa, Emile. Cuesta dinero nacer y cuesta dinero morir. ¿Sabes quién era en el coche? Sherlock Holmes. Se hospeda aquí. ¿Qué crees que buscará? Fantasmas y monstruos. ¿Qué otra cosa podría encontrar? No lo sé. ¿Tienes miedo, Emil? Claro que sí, y tú también. ¿Yo? ¿Por qué? ¿A qué habrá venido Sherlock Holmes? A investigar la muerte de Lady Penrose, ¿a qué sí, no? Pero me temo que se tendrá que volver a Londres más triste, aunque más sabio. ¿Por qué dices eso? No se puede detener a fantasmas ni a monstruos, ¿o sí? Ay, bueno, me marcho. He de entregar el correo. Mucho mejor. Esta habitación me da escalofríos. Se usa muy poco, señor. No es frecuente que vengan forasteros a la Mort Rouge. Y cuando vienen nunca se quedan. No lo sé, solo por ello. ¿Su padre se va por mucho tiempo? No lo sé. ¿Cuándo se marcha? No lo sé. ¡Marí! Oh, si necesita algo, llame al timbre, señor. Esa chica está asustada. Evidente. Ha cometido el error de decirnos que su padre se iba. Usted no pensará que Journé. ¿Y si tenemos una charla con él? Puede ser útil. ¿No te he dicho que no contestes a ninguna pregunta? Sí. ¿No te he dicho que mantengas la boca bien cerrada? Sí, papá. Pero les has dicho que me iba. Sí, papá. Esto te enseñará a tener la boca cerrada. Señor Journé, ¿por qué se marcha de la Mort Rouge en estos momentos? No me voy. ¿Qué le ha hecho pensar eso? Su hija. Mi hija está equivocada. Solo dije que me gustaría irme. Acabo de castigarla por eso. Sí, ya lo he visto. No apruebo en absoluto sus métodos. ¿Por qué no se mete en sus asuntos? Vete, cariño.
Lamentable, pegar a un Watson. Niño. Él tiene razón, no es cosa nuestra. Dígame, Jurnet, ¿qué sabe de la muerte de Lady Penrose? Lo que sabe todo el mundo en el pueblo, que la mató el monstruo. ¿Lo ha visto usted? No, pero ¿quién más podría haber hecho algo tan terrible? Antes ha habido ovejas muertas, degolladas. ¿Fue usted guardián en la cárcel de Tower? Sí, señor. ¿Por qué decidió venir a la Morrush? Verá, siempre quise tener un hotel. Oí que este estaba en venta y lo compré. ¿Hace 2 años? Sí. Más o menos cuando reapareció ese monstruo, ¿no? ¿Sugiere usted que yo soy el monstruo, señor Holmes? No. Solo hacía notar una coincidencia. ¿Cree usted en esas cosas, Holmes? No, Watson, no creo. Al menos no en las de especie sobrenatural. Ni en el hombre lobo, que clava los dientes a sus víctimas en la garganta. Pero un monstruo que usa como arma mortal un utensilio de jardinería, sí, eso ya encaja un poco más. No sé, ¿qué quiere usted decir? Creo que alguien ha revivido al monstruo y lo ha utilizado como pantalla para cometer un horrible crimen. Quien lo ha hecho estaba seguro de que no recaerían sospechas sobre él. Pero mi inesperada llegada ha alterado sus planes. Es posible que se haya asustado y decidido escapar. Verá, señor. Yo me iba a marchar. Pero no por esa razón, sino temiendo por mi vida. ¿Quién querría matarle a usted? No lo sé. Es como una terrible premonición, pero tan real. Eso me recuerda a la carta de Lady Penrose. Sí. Pero no explica este utensilio de jardinero. Le juro, señor, que nada tengo que ver con que esté aquí. ¿No sería mejor que llamásemos al sargento Thompson? No, Watson, no será necesario. Él sabe tan bien como nosotros que no se puede huir de uno mismo. Ah, bien. ¿Sería tan amable de devolvérselo al sargento cuando le vea? Me lo traje sin darme cuenta. También él sabe que no se puede huir de uno mismo. Ese Jurnet parece muy asustado. ¿Cree que tiene alguna relación con el asesinato de Lady Penrose? El tiempo lo dirá, Watson. Ah, mi querido amigo, hay algo que puede hacer por mí. Lo que sea, Holmes. Estaba seguro. Mézclese con la gente esta noche en el café. Averigüe todo lo que pueda y sobre todo no quite ojo a Jurnet. O sea que me ocupe del caso. Exacto, eso es. Necesito dormir y descansar un poco antes de empezar mañana. Ah, y a propósito, procure ser lo más discreto posible. ¿Discreto? Puede confiar en mí. Gracias, pequeña. Me alegra ver que ya no hay lágrimas. ¿Te encuentras mejor? Gracias a usted y al señor Holmes, mi padre ya no se va. ¿Ya no se va? Bien. Jurnet no se va. Hay muchas fases en lo sobrenatural. Brujería, vampiros, hombres lobo, fantasmas, monstruos, todos figuran en la historia del crimen. Así que yo me digo, Potts, esto es obra de lo sobrenatural. No hay duda. Creo que su nombre es Potts y que está interesado en el descubrimiento del crimen. Permítame presentarme. Me llamo Watson, Dr. Watson, del 221 de Baker Street, en Londres. ¿Cómo está usted? Por el crimen. Por el crimen perfecto. Deduzco que está un poco chispa. ¿Eh? Qué agudo, ¿eh? Tan agudo como un clavo, pero de punta chata. También puede deducir que abandono este maldito lugar.
Me largo tan pronto como el autobús que espero toque el claxon. Creía que por aquí se decía bocina. Claxon para mí, bocina para usted. Amigo, me importa un bledo si es claxon o bocina. Ahí está mi autobús, caballeros. Acabo de oírle tocar el claxon. Oiga, si resuelve el caso, hágamelo saber. Personalmente apuesto por el monstruo. Sigue mi consejo, Potts. Lárgate de aquí antes de que te encuentren con la garganta rota. El claxon. Nervioso. Pensar que un monstruo te corte el cuello no es para estar muy alegre, doctor Watson. No, claro. Parece que ese tipo bebía un buen vino. Eso lo arreglará. Marie, ¿quieres traer una botella de este buen vino para mi amigo? Sí, señor. Potts, como estudioso del oculto, cuénteme su teoría sobre el asesinato. Le gustará este vino. Verá, doctor Watson, lo más fuerte que bebo es leche. ¿Abstemio? No, hipo. Siempre que bebo alcohol, me da hipo. Lo siento. Señor Holmes. Señor Holmes. ¿El asesinato ocurrió en ese círculo? Sí, señor Holmes. Hay un sendero detrás de la iglesia que lleva a las marismas. Están aproximadamente a 1 kilómetro. Oh, gracias, sargento. Sabré llegar. Señor Holmes, me gustaría acompañarle. Las marismas son muy peligrosas de noche. Hay arenas movedizas, un paso en falso. Lo siento, sargento, pero es importante que vaya solo. No me apartaré del sendero. ¿Irá el doctor Watson con usted? No, sargento. Le pedí que investigara unas cosas para mí y en estos momentos debe estar muy ocupado. Buenas noches. Buenas noches, señor Holmes. Entonces, de acuerdo con su teoría, doctor, todos los de la aldea son sospechosos. Perdóneme. No importa. Gracias. Estudiar un asesinato es muy interesante. Recuerdo muy bien una novela del gran escritor G.K. Chesterton en la que el asesinato lo comete un cartero. Me refiero a El hombre invisible, una inteligente deducción del padre Brown. Yo soy cartero. Sí, lo sé, por eso lo he dicho. Para demostrar que es absurdo que si un hombre vestido de cartero es un asesino, cualquier otro hombre vestido de cartero sea también sospechoso. Gracias, me había llegado a preocupar. Vamos, tonterías. Hasta un niño vería que ese ridículo monstruo les tiene asustados hasta de su propia sombra. Yo vi a Lady Penrose y no me gustaría que pasase otra vez. Yo me marcho. Me voy contigo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Excelente. Thank you.
suene una campana. Anoche sonó a la misma hora. Perdone, doctor Watson. ¿Puede decirme si el señor Holmes ha armado? ¿Armado, amigo mío? ¿Para qué? ¿Está la cama? Se equivoca, doctor. Se marchó a las marismas solo. Intenté ir con él, pero no me dejó. ¡Santo Dios! Si se encuentra con el monstruo y está solo, le matará. Watson. Aquí, en este agujero. Gracias a Dios. Vamos, salga. Tenía instrucciones de mezclarse con la gente y quedarse en el café. El sargento Thompson me dijo que estaba usted solo y pensé que podría necesitar ayuda. Por eso se metió en el agujero, ¿eh? ¿Meterme? Algo me empujó y caí ahí dentro. Una horrible aparición. Vino hacia mí como una caldera ardiendo, escupiendo fuego en todas direcciones. Esa cosa se me echó encima antes de sacar el revólver. Y cuando me di cuenta, estaba en el agujero. ¿Está usted bien, señor Holmes? ¿He oído decir? Sí, estamos bien. El doctor Watson parece haberse topado con el monstruo. ¿De verdad? Vamos, amigo. Más vale que se cambie de ropa y se dé un baño caliente antes de que coja un buen catarro. Ya es suficiente. Bebas esto. Por la mañana estará como nuevo. Siento que lo haya pasado tan mal. Tengo derecho a compartir el peligro. Gracias, amigo. No creía que los de la aldea tuviesen razón, pero por si se trataba de algún monstruo sobrenatural, no quise que se expusiera usted. Tonterías. Sin embargo, he descubierto algo. Ahora puedo asegurar que nuestro antagonista no es un fantasma. Recuerde que esa cosa me salpicó con llamas. No, se trata solo de su imaginación. El asesino sabía que yo estaba por allí y quiso asustarme. Pues a mí me asustó. ¿Cómo es eso de las llamas? Son solo ropas tratadas con fósforo. Cuando el asesino huía, se le enganchó la camisa en un árbol y dejó un jirón fosforescente. Adelante. Me gustaría hablar con usted, señor Holmes. Iré directamente al grano. ¿Qué le ha pasado a su ayudante? No soy su ayudante. Pero si quiere saberlo, me empujaron a un agujero cenagoso, en las marismas. ¿Empujado? ¿Por quién? No lo sé. Escupió fuego. Mi querido señor, a pesar de las teorías del señor Holmes en contra, las cosas que se ven y oyen en esas marismas no pueden ser explicadas con la lógica. Si yo fuera usted, me alejaría de allí. No sé, Holmes encontró... Lord Penrose, por primera vez en mi larga carrera, confieso estar desconcertado. Soy detective y necesito pistas tangibles. Y hasta ahora admito que no tengo ninguna. Ni las tendrán. Le aconsejo que se vaya de la Morrus. Esta noche ha escapado vivo. La próxima vez puede no ser tan afortunado. Gracias por su amable consejo, Lord Penrose. Buenas noches. Perdón. Buenas noches. Adiós. No me gusta ese tipo. ¿Por qué cree que ha venido? Quería saber si hemos averiguado alguna cosa. Pareció contento cuando le dije que no. Watson, hay una o dos preguntas que quiero hacer al sargento Thompson. Quédese aquí.
Tengo un trabajo para usted de vital importancia. Lo que sea, Holmes. ¿Qué quiere que haga? Acostarse. Sí, es de algodón. Véalo usted mismo. Está descolorido y parece que lo han hecho a propósito. Es posible. Diría que el tejido era rojo, con rayas azules, haciendo grandes cuadros. Parece haber sido lavado muchas veces. Las rayas azules están casi borradas. Sí, apenas se pueden ver. Buen tejido, buena trama y buena clase. Hola, Bill. Hola, Sandy. ¿Es un asunto tan importante para hacerme venir a estas horas? Lo es. El señor Sherlock Holmes quiere hacerte unas preguntas. El señor Taylor, encargado de la tienda. Oh, encantado, señor Taylor. Igualmente. ¿Ha tenido camisas con este dibujo? ¿Cuadros rojos y rayas azules? Sí, así es. ¿Recuerda a quién las vendió? Claro. Las guardo todas para el juez Brisson. Nunca se pone otras. ¿El juez Brisson quién es? Un juez jubilado. Está impedido. Vive solo con el ama de llave. ¿Ha vendido alguna de esas camisas a alguien más? No, señor. Son demasiado caras para la gente del pueblo. Es un material muy bueno, de importación. ¿Y Brisson está impedido? Sí, era magistrado en Quebec. Tuvo un infarto hace unos 2 años. Se retiró y se vino a vivir a la Montrouge. Justo cuando el señor Journet llegó aquí. Ahora que lo menciona, así fue, sí. Oiga, telefonista. Póngame con el juez Brisson, por favor. Gracias. Nora. Deja que suene. ¿No te he dicho que no contestes al teléfono por la noche? Sí. Pues obedece mis órdenes. Sí, señor. No contestar. ¿Dónde vive? En la carretera del pantano, pero no le aconsejo que vaya allí después de anochecer. Ese lugar es una fortaleza guardada por un perro salvaje. Creo que el doctor Watson y yo haremos una visita al juez Brisson por la mañana. Buenas noches, señores. Buenas noches, señor Holmes. Varias cerraduras. Y una es nueva. Se diría que la muerte de Lady Penrose ha aumentado el terror del juez Brisson. No me gusta el ladrido de ese perro. Parece hambriento. Hambre canina. ¿No podríamos volver cuando haya desayunado? Lo siento, nuestro trabajo no admite espera. ¿Ya paró? Sí, Watson. Buen chico, calma, amiguito. ¿Quién es? Sherlock Holmes y el doctor Watson. Avisé al juez que veníamos. No pueden entrar. Ni ha dado órdenes de que no pase nadie. No querrá tener sobre su conciencia la muerte del juez, ¿verdad? No, señor. Entonces déjenos pasar. Eso me puede costar el trabajo. No, si podemos hablar con el juez. Querida señora, vigile bien al perro. No se preocupe, Watson. Sabe tan bien como yo que un perro no le tocará si está con su amo o con su ama. Usted lo sabe y yo lo sé. ¿Pero lo sabrá él? Buen perro, qué guapo eres. Hola, perrito, hola. Se lo advierto, estoy armado y soy un gran tirador. No hemos venido a hacerle daño, juez Brisson, sino a proteger su vida. Le dije esta mañana por teléfono, señor Holmes, que no quería verle. No quiero ver a nadie. Pero yo quiero verle a usted. Quédense donde están. Nora, enséñales la salida. Juez Brisson, si contesta unas preguntas, puede que le salve la vida. Tengo plena confianza en mis propias defensas. Y no las cambiaré por ninguna teoría, señor Sherlock Holmes. Aun cuando suene muy convincente. Y ahora váyase, ¿quiere? Lo siento. Dadas las circunstancias, me veo incapaz de evitar su muerte. Con toda seguridad violenta. Vamos, Watson. Oh, perdóneme, ¿me puede devolver ese sobre? Se me cayó. Gracias.
es usted muy listo, señor Holmes. Una lamentable trampa, pero debía confirmar mi sospecha de que no está tan impedido como pretende. Lo siento, pero tengo miedo de todos y de todo. Siéntese. Holmes, le va a pegar un tiro. Entre y cierra la puerta. Siéntese, amigo. El juez Brisson ha decidido no matarnos. ¿Eh? ¡Qué amable! Caballeros, el miedo me está volviendo loco. Es comprensible. La aldea entera parece estar presa del terror. Pero en su caso, empezando por el perro, las rejas en las ventanas, el fusil de caza, no es miedo a lo sobrenatural. Entonces dígame, ¿qué le asusta? La verdad es, señor Holmes, que no lo sé. Y sin embargo lo siento muy presente. A veces es como si fuese a poder tocarlo. Cuando llegué a la Montrouge, sufrí un pequeño ataque. Me afectó a las piernas, pero me recuperé. ¿Y ha continuado el engaño utilizando la silla de ruedas como excusa para no salir? Pensé que de esa forma la gente del pueblo aceptaría mejor mi vida retirada. Es natural. Juez Brisson, ¿había oído hablar del señor Journet antes de venir usted a la Montrouge? No. ¿Cuántas camisas como esta le ha comprado su ama de llaves? 4 o 5, no estoy seguro. ¿Las tiene aún? Una o dos estaban muy viejas y se lo dije al ama. Ella se las dio al hombre que me hacía unos trabajos por entonces. ¿Puede escribirlo? No, lo siento. Fue hace un año, ¿sabe? Y bueno, tampoco le presté mucha atención. Trabajaba en el jardín. ¿Le recordaría su ama de llaves? No, era otra ama de llaves. Se marchó a los Estados Unidos. Intente recordar, juez Brisson. Su vida puede depender de ello. Sí, recuerdo una cosa. Tenía una leve cojera. Solía observarle por la ventana cuando cruzaba la pradera. Espléndido. Continúe su vigilancia, juez. Y bajo ninguna circunstancia deje entrar a nadie en la casa, aunque usted le conozca bien. ¿Qué quiere decir? Quizá no sea nada, Watson, o quizá lo sea todo. Estoy seguro de que el sargento Thompson hubiera notado un hombre cojo en una aldea como la Montrouge. Buenos días, juez, y gracias. Buenos días, señor. Estoy seguro de que el sargento Thompson hubiera notado un hombre cojo en una aldea como la Montrouge. Aquí estaba el hotel de la Port, señor Holmes. Tanner duerme aquí cuando viene el amor, Ruth. Hay un sitio raro. Los vecinos lo llaman la casa del lobo. Lleva abandonada muchos años. Watson. Cojea un poco. Del pie izquierdo, creo. Para un buen oído, los pasos tienen un ritmo especial y son tan identificables como las huellas dactilares. Contigo, Tanner. No he hecho nada. Entonces no te importará responder a unas preguntas. ¿Qué quieren saber? Dígame, Tanner. ¿Dónde estaba usted hace 2 noches? Por el río. ¿Y anoche? Acabo de regresar. Miente. Más vale que no se enfrente a mí. Y ahora déjeme trabajar. Es evidente que usted no ha estado por el río en las últimas 48 horas. ¿Intenta acusarme de ser el asesino de Lady Penrose? ¿Cómo sabe que fue asesinada? Le diré por qué lo sabe. Porque usted la mató. Holmes, mire, ahí dentro, el monstruo. No se asuste, Watson. Es una de las camisas de Brisson, a la que Tanner ha dado fósforo. Deténgalo, sargento. Luego le daré las pruebas. ¿Le ha dado, sargento? Seguro que sí. ¡Vamos! ¡Vamos!
Alistair Ramsay, un gran actor. No veo ninguna razón que nos impida irnos mañana. Mañana ya veremos, pero esta noche... ¿Qué le parece esto? Lo encontré en la habitación de Tanner. ¿Una foto? Así es, solo una foto. ¿Le llama la atención algo? Falta un trozo. ¡Bravo, Watson! Si pudiéramos encontrar ese trozo, note lo descolorido que está el borde roto. La firma borrosa, la parte superior fue cortada el año pasado por lo menos. ¿Y cuál es la importancia de esa fotografía? Watson, ¿ha pensado que la ciencia deductiva es algo parecido a ensartar cuentas para hacer un collar? La verdad, no. Pues lo es, y en este caso en particular se podría decir que tengo 5 cuentas. Jurnet, Brisson, Tanner y los Penrose. Hasta ahora no he tenido hilo para ensartarlas. Esto, caballeros, es nuestro hilo. Y creo que empezaré por Lady Penrose. Lady Penrose está muerta. La muerte puede decirnos muchas cosas, sargento. Usted y el doctor Watson quédense aquí en el hotel. Luego los veré. Estoy seguro de que mató a Tanner, sargento. Pero a Holmes no le basta la muerte del criminal. Tiene que presenciar la autopsia. Vamos, vamos abajo a celebrar la muerte del monstruo. Sí, y es una buena idea, ¿verdad? El gran Sherlock Holmes convertido en vulgar ratero. Comprenderá que he podido disparar. Como sabía que rehusaría recibirme, he tenido que arriesgarme. Dígame, ¿quién es Alistair Ramsay? ¿Qué tiene eso que ver con su presencia? Quizá esto lo explique. Encontré la parte de abajo en una habitación ocupada por un barquero llamado Tanner. La de arriba estaba en la caja de Lady Penrose. Alistair Ramsay asesinó a un actor de la compañía de mi mujer. Fue sentenciado a cadena perpetua. Aquello la hizo una gran impresión. Se retiró de los escenarios y usted se casó con ella poco después. Sí. ¿Dónde y cuándo se cometió ese asesinato? En Quebec, hace 5 años. A Ramsay lo mataron 3 años después al intentar escapar de la prisión de Tower. Su cuerpo desapareció en el río. ¿Lo recuperaron? Me parece que no. Penrose, Alistair Ramsay y Tanner son la misma persona. ¿Qué? Él envió la parte superior de esa foto a su mujer como aviso. ¿Qué podía tener mi mujer en común con un criminal? Él la mató. ¿Que la mató? Sí. El monstruo no era otro que el propio Tanner. Encontramos su camisa impregnada con fósforo en su habitación. Esta noche, cuando le íbamos a presentar las pruebas, dio un salto y se tiró por la ventana al río. El sargento Thompson disparó un par de veces contra él. ¿Entonces ha muerto? En cierta forma, sí. No le entiendo. Tanner está muerto solo porque le hemos descubierto, y por lo tanto ya no le será útil a su creador. Pero me temo que Alistair Ramsay, el actor que creó el papel de Tanner, esté bien vivo. Seguro que ahora que usted sabe quién es el asesino, la policía... No es tan sencillo. Mientras ha vivido aquí, Ramsay sin duda ha desempeñado otro papel, tal vez otros varios, con los cuales están familiarizados los vecinos de la Morrus y por tanto fuera de sospecha. Podría ser casi cualquiera en esa aldea. Hasta puede haber sido su mayordomo, Drake. Es fantástico. Sí. Y la muerte de Lady Penrose es tan solo el principio. No sabemos dónde atacará otra vez ese loco. Dígame, ¿hay alguien más en la Morrush que haya tenido algún tipo de relación con Alistair Ramsay? El juez Brisson fue el magistrado que lo juzgó y sentenció. ¿Telefonista? ¿Telefonista? Póngame con el juez Brisson. Es urgente. ¿Juez Brisson? Soy Sherlock Holmes. Ah, sí, señor Holmes. Estoy bien, gracias.
He atado al perro, como me dijo. ¿Como yo le dije? No le he telefoneado antes. Alguien ha imitado mi voz para poder entrar en su casa. Entendido, señor Holm. Cerraré todas las puertas y esperaré su llegada. Sí. ¡Nora! ¡Nora! Si puedo ayudar en algo, señor Holmes. ¿Cree que la juez Brisson está en peligro? Espero poder evitar un segundo asesinato. Será Holmes, hazlo entrar. ¿A qué esperas? Date prisa. Con el café de Journé. Quiero hablar con el sargento Thompson. Es urgente. Sargento Thompson, soy Sherlock Holmes. Estoy en casa del juez Brisson. Lo han matado. Han asesinado al juez Brisson. Pobre hombre. El asesino entró en la casa, amordazó y ató al ama de llaves. Después se disfrazó de Nora y mató al juez. Ahora me vuelvo al viejo hotel de Lapor por si va allí a cambiarse de ropa y ponerse otro disfraz. Diga al doctor Watson que vaya allí enseguida. Y usted venga aquí y ocúpese de todo. Bien.
Tire su revólver al suelo delante de usted y alce las manos, Sherlock Holmes. Ya imaginaba que lo de los focos se le daría muy bien. Veo que por fin ha conseguido identificarme. Sus creaciones de Tanner y Nora, el ama de llaves, magníficas. Se merece un aplauso. Es una pena que usted apareciese por aquí cuando lo hizo y que me viera obligado a sacar de escena al monstruo. ¿Hacer revivir al monstruo del amor Rouge como medio de asesinar? Debe haberle causado una gran satisfacción. ¿Por qué mató a Lady Penrose? No veo ninguna razón para no decírselo. No podía soportar la idea de que otro hombre la poseyera. ¿Y al juez Brisson? Durante el juicio aprendí a odiarlo. Y cuando me envió a prisión, juré que algún día me escaparía y lo mataría. Comprendo. Es evidente que aún le falta otro asesinato. Si no, se habría puesto su primer disfraz y me habría desafiado a encontrarlo. Tiene razón. Así es. Hubo tres personas en mi vida que no tienen derecho a vivir. Dos han muerto ya. Falta la tercera. Esta noche la voy a matar. Señor Holmes, siempre he sentido una gran admiración por su talento. Gracias. Su trabajo en este caso ha sido también brillante. Tan brillante que voy a tener que sacarle de escena un poco prematuramente, me temo. Señor Ramson, nosotros somos artistas a nuestra manera, no vulgares ladronzuelos. Si nuestras posiciones estuviesen cambiadas, nunca le dejaría morir sin darle las piezas que faltan del rompecabezas. ¿Qué quieres saber? ¿Quién es la tercera persona? No tengo inconveniente en decírselo. Si existe un más allá, que lo dudo. Usted y yo nos encontraremos muy pronto, señor Holmes. El nombre de la tercera persona es... ¡Ya voy, Holmes! ¡Cuidado, Watson! Muy bien, amigo. ¿Dónde se ha metido? Se fue. Menos mal que está bien. Gracias a que usted llegó a tiempo. Por aquí, Watson. Cuidado. Así que escapó otra vez. Sí, Watson. Por el tejado de ese almacén, ¿eh? Por el tejado. Sí. Este es sin duda su cuarto secreto, donde creaba sus disfraces. El camerino de un actor. Es un actor, Watson. Uno de los mejores de nuestra época. Mire esto. Nora, el ama de llaves. Su nombre es Alistair Ramson. Alistair Ramson. No le conozco. No, eso no importa. Lo importante es que asesinó a Lady Penrose y al juez Brisson. ¡Santo Dios! ¿Fue él? Sí, Watson. Ese Ramson es un paranoico. Sus crímenes aún no han terminado. Matará a otro más. Estaba a punto de saber su nombre cuando usted se cayó tan oportunamente. Lo siento, amigo. No lo sienta. Me salvó la vida. Mire esto, Watson. Tanner. ¿Tanner? ¿Dónde cree que atacará? Es obvio, Journey será su próxima víctima. ¿Journey? Sí, Watson, como en los casos de Lady Penrose y el juez Brisson. Journey también lo presintió, pero en todos los casos es algo vago e inexplicable. ¿Y qué relación tiene con el juez Brisson y Lady Penrose? Journey era guardián en la prisión de Tower, cuando Alistair Ramson estaba allí. Es la tercera persona contra la que tiene algo. Pero ha desaparecido. ¿Journey desaparecido? Sí, eso me dijo Marie en el café. Watson, la desaparición de Journey solo puede significar una cosa: se ha escondido. Tenemos que encontrarlo antes de que lo haga Ramson. Journey es el único hombre que puede llevarnos al asesino. Más vale que hablemos con Marie. ¿Has visto a Marie? No. ¿La has visto tú?
Ciertamente, ¿no? ¡Marie! Watson. Pase. ¿Qué hay, Holmes? Me temo que sea demasiado tarde. No toque nada, Watson, ¿eh? Asesinada de igual forma que el juez Brisson y Lady Penrose. Pobre inocente pequeña. Debería haberlo evitado. No diga eso, querido amigo. Ha hecho todo lo posible. ¿Cómo diablos iba a evitarlo? La muerte de la niña es una tragedia. Creo que sé lo que ocurrió. Ella estaba aquí, junto a la mesa. El asesino entró por esa puerta. Él entró por esa puerta, pero Marino estaba en la habitación. Fue la única de toda la gente en el café que vio a Ramson entrar en este despacho, y era alguien que conocía. Alguien que podría tener un mensaje para su padre, así que le siguió hasta aquí. Y cuando se negó a decirle dónde estaba, la mató. Ramson ya sabía que Journay estaba escondido, pero no sabía dónde. Cuando le preguntó, ella debió sospechar algo, y entonces la mató. Telefoné al sargento Thompson. Está en casa del juez. Dígale que venga enseguida y procure que no se vaya nadie del café hasta que llegue. El asesino pudiera estar entre ellos. ¿Qué le pasa a Holmes? Ha estado ausente todo el día. No me parece bien que me tenga con esta intranquilidad. Sabe que me preocupo y sigue haciéndolo. ¿Y sabe por qué? Porque disfruta haciéndome sentir mal. Un momento, ya voy. Malas noticias, Watson. No ha funcionado. ¿Qué no ha funcionado? He estado en todas partes donde Journay podía estar escondido. ¿Ha estado haciendo eso todo el día? Sí, Watson, y estoy totalmente confuso. Tiene que encontrarlo cuanto antes. ¿Pero cómo? He estado por todas partes en un radio de 8 kilómetros. He ido a la iglesia con la esperanza de que estuviese en misa disfrazado. ¿Se habrá ido a su viejo Quebec? Todas las carreteras están vigiladas. Anda por aquí, de eso estoy seguro. Déjelo, yo contestaré. Diga, diga. ¿Quién era Holmes? Watson, coja el sombrero y el abrigo. Es usted muy grosero, Holmes, y eso no está bien. Le hago una simple pregunta y todo lo que me contesta es: Watson, coja el sombrero y el abrigo. Vamos a buscar a Journay. Sargento, espere aquí hasta que le llame. Sí, señor. Lo único que oigo es: Watson, haga esto, Watson, haga aquello. En mi opinión, la casa del juez Brisson es el último sitio donde encontrará a Journay. Póngase en su lugar, Watson. ¿En qué sitio le buscaría Ramson normalmente? Desde luego no en la casa en la que acaba de matar a su última víctima. ¿Journay? ¿Journay? Somos Holmes y el doctor Watson. Hemos venido a ayudarle. Oigo ruido, Holmes. Holmes, Holmes, ¿dónde está? Aquí, Watson. Journay, ¿qué quiere usted? Hemos venido a ayudarle. ¿Cómo sabía que estaba aquí? Cuando llamó a su hotel hace un rato, yo contesté al teléfono. Las campanadas del reloj de Brisson me confirmaron lo que ya suponía. Debe volver al café conmigo enseguida. Yo no salgo de esta casa. El asesino está esperando las marismas para matarme en cuanto salga. Sí, es posible, pero necesita la oportunidad. Si usted vuelve al café, tendrá esa oportunidad.
Es la única forma que tenemos de cogerlo. ¿Y si rehuso? Yurné, lo que tengo que decirle no es nada fácil. Marie. ¿Qué? Muerta. Ahora ya sabe por qué tiene que volver. Ese criminal debe ser entregado a la justicia. ¿Justicia? Ese monstruo mata a mi pobre niña y usted habla de llevarlo a la justicia. ¿Me va a compensar eso de la muerte de Marie? Aunque sea lo último que haga, lo mataré con mis propias manos. No puede tomarse la justicia por su cuenta. En cuanto haya vuelto al hotel, atentará contra su vida. Y lo cogeremos. ¿Cómo sabremos quién es? Ya lo sabemos. Lo que no conocemos es su disfraz. ¿Quién es él? Alistair Ramson. ¿Recuerda el nombre? Intentó escapar de la prisión de Tower cuando yo trabajaba allí de guardián. Yurned, si no quiere permanecer escondido el resto de su vida, debe volver al hotel y ayudarme a terminar con ese monstruo para siempre. Lo haré. Vámonos. Bien. ¿Acabar con él? ¿Cómo va a lograr eso, Holmes? Se lo contaré a los dos camino del hotel. ¿Así que por fin se va, doctor? Sí, sargento. Señores, Sherlock Holmes y yo nos marchamos a Londres. Lamentamos muchísimo que el asesino se nos haya escapado, pero no todos nuestros casos pueden ser un éxito. Lo sentimos mucho. ¿Y no tiene idea de dónde estará ese malvado? El señor Holmes opina que ha debido cruzar la frontera con los Estados Unidos. Pasarán años antes de localizarlo, si podemos. Oh, Jure, por favor, la cuenta. La cuenta. Sí, el señor Holmes y yo nos vamos. Oh, lo siento, doctor Watson. Ahora voy a la iglesia a rezar por mi pobre Marie. Se la enviaré por correo. Ah, sí, lo comprendo, querido amigo. Le dejaré en nuestra dirección. Adiós, señor Potts. He tenido un gran placer en conocer a un hombre tan inteligente. Gracias, doctor Watson. Ha sido muy interesante hablar con alguien de tanta experiencia. Oh, gracias. Esperemos encontrarnos otra vez y continuar nuestras charlas sobre crímenes. Será muy emocionante. Por cierto, el señor Holmes quería verle en su habitación. Le indicaré dónde es. La segunda a la derecha. Arriba. Gracias. ¡Emil! ¡Soy yo! ¡Potts! ¿Te importa si te acompaño parte del camino? Me da miedo andar por aquí solo. Bueno. Este es casi el mismo sitio en donde atacaron a Lady Penrose. 3 muertes en 3 días. Es una pena que muriera Marie, una niña tan dulce. 3 muertes en 3 días. Y creo que todavía falta una más. Pareces asustado, Emil. Es raro ver tan asustado al hombre que odiaba a la cárcel de Tower. ¡Hanson! ¿Sherlock Holmes? Sí, Ramson. Como verá, el telón no había bajado del todo. Creí que estaba camino de Londres. Naturalmente, es lo que quería que pensara. Por eso el doctor Watson anunció nuestra partida en el café. La salida de Yurned fue una simple farsa para sacarle a usted de allí. Reemplacé a Yurned una vez que estuvo en la calle. Debo decirle, señor Ramson, que su disfraz de cartero fue una ingeniosa obra maestra. Ese papel le libraba de toda sospecha. Fue muy fácil. Solo tuve que deshacerme del verdadero Potts una vez que pasó su examen para el servicio. Y lo destinaron a la Montrouge. Se dará cuenta, imagino, que nunca me va a entregar a la policía con vida. No es mi papel actuar como verdugo. Mi obligación es entregarlo a las autoridades, y eso es lo que haré. ¿Es usted un optimista, señor Holmes? No, no lo crea. Estamos rodeados de agentes que solo esperan mi señal.
Lo maté. Con esto. El arma mortal de Ramson ha sido su propio verdugo. Bien, señores. Nuestra búsqueda del monstruo ha terminado donde empezó, en las marismas. ¿Watson? ¡Watson! ¿Dónde está? Estaba aquí con nosotros hace un momento. ¿Watson? Aquí, estoy aquí, Holmes. ¿Dónde se ha metido? Me he caído en otro agujero. Me hubiera gustado ver algo más del Canadá antes de embarcar, Holmes. Y a mí también, Watson. Canadá. Soporte del mundo de habla inglesa. Con sus relaciones de íntima amistad con los Estados Unidos, por un lado, y su innegable fidelidad a la Commonwealth Británica, la madre tierra, por otro. Canadá. El eslabón que une las grandes ramas de la familia humana. ¿Churchill dijo eso? Sí, Watson Churchill.